Vida salvaje y desbrozadora. Antes de irnos de ruta, vamos al pueblo de Brías. Me sorprendió la cantidad de cositas que tenía. Un pueblo bien cuidado, con su casa-palacio, y parece que la iglesia tiene unos retablos muy chulos, pero está cerrada. Aún así encontramos más cosas en la visita. Esta me moló. El que no tiene ventanas es porque no quiere. Igual sin hacer zoom no lo entendéis. Casi nos vamos sin ver la ermita, y tuvimos una visita privilegiada. El estanque de la entrada tiene como 100 ranas tomando el sol, y grabamos varios vídeos en plan reportaje de la naturaleza, que sé que os molan. Y la ermita, que primero fue iglesia, luego cementerio, después ermita, y ahora está sin techo, pudimos verla por dentro porque llegó un lugareño a desbrozarla, y una vez quitadas las ortigas me dejó hacerle unas cuantas fotos. Le ayudé a abrirla, que casi tenemos que tirar la puerta. Y aquí las curiosas. Y claro, el salto de la rana a cámara lenta. Volvemos a Lumías para hacer la ruta de la hoz del Talegones. Primero una pequeña visita al pueblo. Muy recogido el pueblo. Arrancamos la ruta dirección Torrevicente. Llevo calcetines demasiado bajos y eso lo pagaremos luego, porque hay mucha vegetación en el camino. O pasa más gente o desbrozamos. La ruta es sencilla, le podemos dar el certificado Carlos de familias. La distancia ya es otra cosa que hay que mirar. Se pasa varias veces por el río, que va apareciendo y desapareciendo en el camino. Creo que le falta alguna señal para no equivocarse, pero bueno, mucha sombra. Y sobre todo, báñate en repelente de mosquitos, porque los tienen todos. También tenemos otros bichos, os pongo un par de vídeos, pero he visto varios y oído otros cuantos más. Creo que tengo el viento en contra y por eso tardan tanto en oírme y olerme. Un privilegio verlos tan cerca en libertad y darme tiempo a sacar el móvil. El sendero hay un punto que cambia de orientación, cosas de ríos, y luego parece que tienes que subir hacia una casa que hay. No. Fíjate en las piedras que hay una marca del sendero, hay que seguir junto al río. Como curiosidad, estas señales que nos encontramos por el camino, me molan siempre estas cosas. Llegamos al pueblo, no tiene bar, mi gozo en un pozo. Damos una vuelta y como vemos un caballo en lo alto del cerro, pues sí, lo que estáis pensando, me subo a verlo. Si no recuerdo mal, viene del yacimiento de Numancia, que lo encontraron como figura de cobre y también grabado en otros objetos como vasijas. El camino de vuelta es por el mismo sitio, pero aquí les regalo yo una idea. En algunos sitios a esto le llaman río de piedra. Le ponen un letrero y lo venden como punto de interés a visitar. Ahí lo dejo. A descansar, que vienen más pueblos molones. Besis.